Apoyo a legalizar su lucha contra el crimen organizado. La mayoría de los mexicanos quiere al ejército y la marina en las calles. Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, de la Cámara de Diputados arrojó que 8 de cada 10 mexicanos consideran que corresponde al ejército y la marina el combate frontal al crimen organizado, y también los encuestados opinan que ambas instituciones deben continuar con las labores de patrullaje y vigilancia en las calles y carreteras, ante la escalada de violencia. Además, el estudio refiere que el 74% de los encuestados apoya la creación de una ley que otorgue un marco legal de actuación a la SEDENA y la Marina para realizar labores de combate al crimen organizado, que actualmente compete a los cuerpos policíacos. Como informamos, el martes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en octubre presentará un plan para reconvertir a las Fuerzas Armadas para que cumplan tareas de seguridad pública. En este contexto, ayer en Ciudad Juárez 4 policías estatales murieron acribillados en un ataque ejecutado por más de 50 pistoleros presuntamente pertenecientes a la línea, brazo armado del Cártel de Juárez. 6 agentes más resultaron heridos.